Pues un honor para mí estar aquí con ustedes. El tiempo va. Entonces, hace más o menos como unos 12 años estaba tomando en cuenta hoy en la mañana que yo llegué a la ciudad de Morelia. Como muchos de ustedes, era guapo, joven y toda esa onda. Y aparte te vienes como de tan, tan, tararán. O sea, ¿sabes, no? La vida loca. Y de alguna forma, pues así llegué yo a Michoacán. Mis amigos se vinieron a estudiar, yo me di a las calles, básicamente, de forma profesional. Y bien, pues en una de esas medidas de calle se me ocurrió hacer algo magnífico en la Plaza de Armas de Morelia. Magnífico. Y ahí voy yo a la Dirección de Cultura y de Turismo y llevo mi carpeta de esas azules con un engargolado para que se viera más profesional. Y bueno, llegué a la oficina, me atendió la secretaria, que normalmente, ya saben, está con el abono, alguna onda. A lo mejor nunca les ha pasado, eso es en otra realidad de la que vengo. Entonces, resulta de que ya estaba ahí y estaba esperando a que saliera la secretaria, la directora de Turismo y Cultura, ¿no? Me acuerdo si era. Bueno, chistes de que ya me abrieron la puerta, me pasaron, me sentaron. Y estaba en las manos de esta directora, pues, la carpeta. Entonces empieza a leer con cara de conocimiento y conocedor. Dice, oh. Y de repente, ja, 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 y se ríe y dice, ¿de cuál fumaste? Y yo, oh, me quedé igual que cuando empecé, así de, ¿y ahora qué digo? Se acabó mi proyecto artístico cultural multifacético. Era algo muy evolucionado. Y bueno, así es como yo llegué aquí a Morelia. Yo creo que muchos han llegado aquí con grandes sueños. De hecho, pienso que muchos de los que están ahorita quieren y buscan lo mismo que yo buscaba cuando llegué. Ay, de repente me paniqueo. Entonces, esto que estamos buscando es el crecimiento, el brillo, inspirar a la gente. Decir que sí podemos hacer algo grandioso. Y esa fue la forma en la que estamos todos aquí reunidos. Estoy buscando el aparatito. Muy bien, aparatito. Y bien, como unos 10 años después, me dejaron poner mis cosas en el centro, en la Plaza de Armas. Esta exhibición que se llama Espíritu de Michoacán, a lo mejor algunos han tenido contacto, la han visto por ahí, en las calles, unas fotografías que recogen muchos de los maestros. Y bueno, entre el 2006 y el 2016, que ya son 10 años, he recopilado una cantidad de obra fotográfica un tanto especial. Y bien, por ahí del año 2009 alguien vio las fotografías y me invitaron para el 2010 a un colectivo fotográfico en el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago. Y yo, oh, wow, ya sabes, ¿no? Sales disparado. No, pues que vas a hacer algo acerca del Día de Muertos. Y yo dije, ah, ok, perfecto. Y ya voy a, ay, perdón. Se me fue el botón. Entonces, ya me voy yo para Pátzcuaro. Ya estoy ahí a las 2, 3 de la mañana. Ya saben que se empieza a poner neblinoso y otra vez. perdón. Entonces, bueno, pues ya estaba ahí, estaba en medio de todas estas velas y las catrinas y la señora ahí con la velita y toda esta situación tan misteriosa y mágica. Y llegué a una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho. Y bueno, todavía no llegó a esa pregunta, pero sí. Se me adelantó el proceso mental. Entonces, por ahí del 2012 hice una pieza que no se aprecia también aquí, pero acá se ve muy bonita. Y se trata acerca del Día de Muertos. Y ahí en esta noche, después de hacer esta fotografía con esta familia, son mis amigos, son de Tacámbaro, me di cuenta de algo que jamás había percibido acerca del Día de Muertos, inclusive siendo yo mexicano, siendo de Michoacán. Entonces, es como, o sea, pues sí que estaban muy bonitas las velas y los altares y todo, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? Que esa sí es la pregunta que iba a hacer hace ratito. Ahí está. Ok, entonces,
Igual como esta pregunta la tenemos, lo tienen los franceses, los árabes, los japoneses, los mismos mexicanos. Entonces, a mí me surgió una nueva idea de llamar la atención hacia Michoacán, porque yo amo a Michoacán. ¡Ah! Y, sí, da sentimiento. Entonces, ya estando aquí en Michoacán, digo, ¿en dónde estaba? Perdón, un momento. Ok, entonces empecé a desarrollar esta nueva obra que se llama Into the Light y que habla acerca del Día de Muertos, pero no desde la perspectiva del mexicano y no desde la perspectiva tradicional. Estoy tratando de comunicarle a la gente porque esto es importante para todos los que están aquí presentes. Y el principio básico de esto es que todos los que están aquí presentes se van a morir. Sí, como que no les gustó la idea, pero bueno, es prácticamente parte de lo que el Día de Muertos tiene en común, independientemente de qué nacionalidad sea, todos se van a morir. Y bueno, a veces no es tan bonito la conversación, pero este caso es mejor. Y sí, llegamos a la siguiente pregunta del orgullo nacional. Y dices, no hombre, el Día de Muertos está escrito en la lista de la UNESCO como un patrimonio cultural intangible de la humanidad. Y todos, ay sí, oh wow, catrinas y calaveras y todo. Entonces, seguimos en la misma pregunta, ¿por qué una organización internacional decidió poner esto en la lista de cosas que el ser humano, a través de los años, siglos, debe de observar? Y es la misma pregunta que a lo mejor algunos ya saben la respuesta, pero si no, ahorita vamos a ayudarles. Y bien, lo que vamos a hacer aquí es un experimento, es una invocación, precisamente para llamar a los muertos. Y lo voy a hacer con la ayuda de todos ustedes. Esto va a ser un poquito más de concentración, entonces les voy a pedir ahí en su asiento, por favor, que se cubran los ojos y me den un momento, nada más, esto es un experimento, por favor, cúbranse los ojos, respiren un momento y traigan a su mente a todas las personas que los apoyan, que los aman, que les inspiran a seguir adelante. Véanlos, vean sus caras, recuerden cómo es estar con ellos. Y ahora, déjenlos ir y traigan a un nuevo grupo, sigan con los ojos cubiertos. Es solamente un segundito, es muy importante para concentrar la energía. Entonces, ahora, traigan a todas esas personas con las que esta semana tuvieron problemas, que de repente como que no les caen muy bien, el compañero de trabajo, el compañero de equipo, todas estas personas que a veces hacen nuestra vida un desastre. Tráiganlas por un momento y ahora, por un momento, imaginen que están todos ustedes muertos. ¿Cómo se observa la realidad sin ustedes? ¿Qué pasa con todas esas personas que los aman, los apoyan? Todas esas cosas pendientes que se quedan así, en corto. Igualmente con las personas que no aprecian tanto, que de repente tenemos problemas, que de repente no nos conectamos. Véanlos y vean cómo surge, cómo sigue la vida. Muy bien, muchas gracias. Descubran sus ojos. Ese es estar en el lugar de los muertos. Es ahí, eso es lo que hay del otro lado. Es toda una existencia sin nosotros. Y sin nosotros muchas cosas no pasarían. Buenas y malas. A final de cuentas estamos viviendo y estamos existiendo. El último elemento que les voy a pedir para apoyarme es un experimento con uno de los elementos más sofisticados de la comunicación humana. Uno de estos. Por favor, todos los que traigan uno de estos, ayúdenme sacándolo de su bolsillo. Yo sé que no les va a costar mucho trabajo, todo el mundo lo trae a la mano. Muy bien. Muy rápidamente, todos, por favor, vamos a ponerlo en el modo de llamada. Se tarda un poquito esto. Así. Y apáguenlo. Ahora sí, nada más sosténganlo en la mano. Es muy importante
Por favor, le voy a pedir a la cabina que me ayude un poquito con la luz, disminuir acá donde estoy yo. No, 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 sin luz, por favor. Por favor, también me pueden bajar un poquito el escenario, necesito un poquito de atención en esta. Gracias. Ok, muy bien. Todos con ese celular vamos a tratar de, ayúdenme con la iluminación y expóngalo hacia el frente y ubiquen, ubiquen por favor, un punto en el techo y rápidamente traigan a su mente a alguien que admiren o a alguien que aprecien que ya haya fallecido. Tráiganlo a su mente, ubíquenlo. Ahora, planteenle una pregunta, algo que siempre quisieron saber, algo que no le dijeron, si lo querían, si estaban enojados, cualquier cosa. Traigan a su mente rápidamente esa persona, su rostro, vean su rostro. Y ahora, rápidamente todos, tomen el celular y llamen, llamen a ese espíritu, rápidamente. Ok, es imposible. Estamos en el año 2016, sostenemos en nuestras manos uno de los sistemas de comunicación más importantes y relevantes, ya no veo. Okay. Y es imposible hablar con alguien que ya falleció. Por eso, el Día de Muertos es una herencia para la humanidad, es un puente que nos permite encontrarnos con aquellas personas, con aquellos recuerdos, con aquellas situaciones que vivimos con esas personas y con las que en algún momento desaparecerán. Y nosotros también, si vamos a dejar un mensaje, lo podemos hacer acerca del Día de Muertos o a través del Día de Muertos. Entonces, mi intención última es decir, viva Michoacán y viva México. Gracias.